Soy Noemí Altamirano, directora de producciones pecuarias alternativas, de las que depende coordinación del sector apícola, pertenecientes al Ministerio de Producción de la provincia. Estamos acá reunidos en el Consejo Apícola Provincial, se llama CODEAPI, es un consejo que hace 7 años se decidió formar por decreto desde el gobierno provincial, que nuclea todas las instituciones, la representación de productores, organización de productores, cooperativas, asociaciones y los municipios que tienen actualmente a cargo el registro de los productores apícolas y que participan en todo este consejo. Estamos iniciando el año desde el Consejo Apícola, por eso convocamos una asamblea para generar una opinión sobre la situación actual, las posibles propuestas, las que venimos trabajando y las que vamos a proponer, y también para elegir un representante por departamento del área de los productores o de la cadena de valor. Y tenemos también que elegir 2 representantes del Consejo en sí para participar en la mesa nacional, el Consejo Apícola Nacional, convocado del Ministerio de Agroindustria. Lo que nosotros hoy venimos a trabajar es relevar la situación de esta provincia para llevar un informe a la Nación. Estamos trabajando desde gestiones anteriores una propuesta sanitaria con la ayuda del SENASA en el área de enfermedades para lograr así tener un plan sanitario que se pueda trabajar en todo el territorio provincial. No solo ese aspecto se aborda desde este consejo, tiene la idea de trabajar toda la cadena de valor.